Cibernautas, internautas, hoy tenemos en el podcast Educación Integral, Ecléctica y Holística la oportunidad, honor, privilegio, dicha, serendipia y bendición de entrevistar a don Gilberto de Jesús Lozano González, mejor conocido por millones en México e internacionalmente como Gilberto Lozano, el activista más importante de México, líder y fundador de CONACI y FRENA, ingeniero mecánico, administrador, empresario, escritor, padre de familia, abuelo, activista, conferencista, orador, con formación profesional sólida y calidad humana. Esto y mucho más. Don Gilberto Lozano, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias, Sirio. Un gusto enorme estar en contacto con tu audiencia. Y creo que, bueno, la guía que me enviaste de la intención que tú tienes en esta entrevista es muy amplia. Así es que te prometo ser muy preciso para que aprovechemos al máximo el tiempo. Y le mando un saludo a todos los que siguen tu podcast. Muchísimas gracias. Somos pocos, pero vamos a intentar multiplicarlo lo más posible. Don Gilberto Lozano, ¿puede contarnos algo acerca de sus datos biográficos, lugar de nacimiento, infancia, juventud, edad adulta, estudios, experiencia laboral y profesional, por favor? Con mucho gusto, Sirio. Bueno, mira, yo soy originario de Monterrey. Me anteceden 13 generaciones y es por un asunto de un hijo mío que pude dar con todo el árbol genealógico, al menos por el lado de mi madre. Yo vengo de una clase media-baja, o sea, clase popular, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien mi padre tuvo la suerte de enamorar a una mujer, pues, de una familia un poco más acomodada, la verdad es que en su orgullo, pues, él nos sacó adelante siendo un técnico mecánico que trabajó como obrero muchísimos años y que cuando yo soñaba con ser ingeniero, pues, él me decía, no quiero que seas ingeniero, dice él que es ingeniero. Entonces, bueno, siempre me motivó mucho a ganarme unos centavos extras. Así es que yo fui obrero de máquinas, herramientas, lo que es torno, taladro, cepillo, fresadora, tornos automáticos, etcétera. Trabajé para un taller que se llamaba Dispositivos Industriales, digamos, a medio tiempo, pero me daba la oportunidad en ese taller pues, de aprender mucho de lo que es el mundo de la manufactura, y lo que es el mundo de los turnos y de ser un obrero sindicalizado. Claro, también sufrí un accidente de trabajo, 14 puntadas aquí en la una, estaba yo taladrando un vástago en un taladro de piso, empieza a girar la pieza, intuitivamente lo quise agarrar y me ganchó. Pero bueno, eso fue parte un poco de la historia de ir sacando mi carrera profesional, siempre llenando los veranos con actividades de trabajo, desde venta de libros Time Life, Biblias de puerta por puerta, vender hasta ácido muriático. Y bueno, fui una persona becada. De hecho, ya tenía yo 3 hijos cuando terminé de pagar una parte de mi beca préstamo en el TEC de Monterrey. Yo soy egresado del TEC de Monterrey, ingeniero mecánico administrador. Y bueno, Dios sabe a veces tratarnos muy favorablemente y yo terminé con 97 de promedio mi carrera. No pude comprar libros, la verdad, pero bueno, tenía ahí un poco el don de tener algo de buena memoria y me gustaban todas las cosas de tipo analítico. Eso se me facilitaba mucho. Me graduó y ya desde unas prácticas profesionales
a la hora que utilicé un método de programación lineal vía computadora, la IBM 360, que era la en aquellas épocas, pues me gané un puesto de analista de ingeniero industrial. Entonces trabajé durante 16 años en la industria siderúrgica, directamente en lo que es la parte de hornos eléctricos, laminación en caliente, y después y me incorporé a la parte recursos humanos. ¿Por qué? Se dieron cuenta mis jefes que tenía mucha facilidad de tratar con el personal sindicalizado, y bueno, pues terminé yo siendo un poco el representante de la empresa en la negociación de contratos colectivos, la parte de compensaciones, sueldos, salarios, desarrollo humano, y ya eso me llevó a una vertiente por el lado humano, vamos a llamarlo así, porque yo verdaderamente considero que podrás comprar equipos, sistemas, tecnología, pero la parte humana es clave. Los últimos 3 años en la industria cirúrgica trabajé en una empresa internacional que era la única patente mexicana que se vende en el extranjero. Es un proceso para extraer el oxígeno del mineral de hierro, convertirlo en fierro esponja, que es una materia prima muy importante en los hornos eléctricos que te genera buena calidad y control de la fabricación del acero. Eso me hizo pues vivir en 35 países, Irak, Irán, Malasia, India, Indonesia, Egipto, trabajando con empresas alemanas, japonesas e inglesas. Mange HH Ferrostal, que es alemana, David Rabot inglesa y Kawasaki japonesa, que eran las que hacían las instalaciones, pero la tecnología era mexicana. Orgullosamente era mexicana y también manejaba el área de patentes, el adiestramiento internacional de los iraquíes, iraníes que nos compraban esa tecnología. Son plantas que se parecen a una refinería y pues tienen muchísima intensidad e intensividad de capital porque son inversiones grandes. Pero eso genera, pues lógicamente, una materia prima muy adecuada para la cuestión de la fabricación de acero en horno eléctrico, que era pues en aquel momento una forma en baja escala de producir acero. De ahí me fui al mundo de las bebidas. Me invitan como director de recursos humanos de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, una empresa de aproximadamente 25 mil trabajadores, manejando todos los aspectos que vienen desde 1890 con una filosofía clave, Sirio, y a toda la audiencia se lo digo que es pionera. Si crece el hombre, crece la empresa. Esa era la herencia más importante de los visionarios que alrededor de la fabricación de una cerveza crearon todo un grupo grupos industriales. ¿Por qué no más fabricar la cerveza? ¿Por qué no la botella? ¿Por qué no la etiqueta? ¿Por qué no el empaque, el cartón? ¿Por qué no la corcholata? ¿Por qué no la lámina? En fin, ahí se desarrolló Monterrey tremendamente, y con esta filosofía que era de generación de riqueza con responsabilidad social. Cuando Pancho Villa intenta venir a asesinar a lo que él le llamaba el explotador en 1913, hay una anécdota tremenda, muy, muy impactante aquí en nuestro terruño, que es el hecho de que los trabajadores defendieron a Don Isa Garza, que era el principal dueño de la empresa, papá de Don Eugenio Garza Sada, que de ese sí después fue asesinado en la época de Luis Echeverría. Y los trabajadores le dicen al general Villa, que había, por cierto, hospedado a su caballo y a él mismo en uno de los hoteles de más, digamos, de los más del jet set aquí de la parte donde llegaban los presidentes, y los trabajadores le dicen: general, no puede usted asesinar a don Isaac, todos tenemos casa. ¿Cómo que todos tienen casa? Sí, todos nos dan casa. Esto nace 65 años antes de que naciera el Infonavit. Oye, es que todos tenemos servicio médico. Esto nace 35 años antes de que naciera el Seguro Social. Es que todos tenemos una caja de ahorros y nos dan reparto de utilidades. Muy lejano a que después existiera una legislación sobre la participación de los trabajadores en las utilidades. Ahí te das cuenta de la filosofía transformada en hechos. Crece el hombre, crece la empresa. Hoy, pues ese es el bastión de lo que es el grupo FEMSA, que tiene más de 250 mil empleados, donde yo termino siendo director corporativo de planeación de negocios y de recursos humanos de ese grupo, que lo forma lo que es la cadena comercial OXXO, la división Coca-Cola FEMSA. Por cierto, las embotelladoras más grandes del mundo de Coca-Cola son manejadas por mexicanos, por el grupo FEMSA. La cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, la división Empaques, un emporio verdaderamente globalizado porque estábamos en muchísimos países. Y termino, bueno, pues mi carrera, vamos a llamarla así, corporativa en el año 2000, básicamente participando
además de mi trabajo como director de recursos humanos y planeación, en la parte de consejos de administración. Eso me... Y pues yo participaba en la Coparmex, en el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, etcétera. Después tuve una aventura gubernamental, pues a mi modo de ver, muy pequeña, porque fueron exclusivamente 4 meses. Yo no voté por Vicente Fox, pero a Nuevo León se acercaron, pues el propio Vicente Fox, a tratar de buscar gente para Nuevo León, y le pidió ayuda a quien era el principal accionista de la empresa en la que yo estaba, don Eugenio Garza Lagüera, hijo de don Eugenio Garza Sada, que habían asesinado en el año 1973, específicamente el 17 de septiembre, época del gobierno Echeverría. Por cierto, Echeverría fue corrido, despedido de ahí del sepelio. Yo lo viví porque yo era, aunque estaba yo en tercer semestre de mi carrera, pues participaba en la sociedad de alumnos y fui invitado como estudiante a ser parte del memorial a don Eugenio. Pero vamos al hijo de él. El hijo de él lo hace, se acerca a Vicente Fox siendo presidente electo, le pide que investigue algunos neoleoneses. Me toca hacer esa tarea y termina invitándome Vicente Fox a conocer a Santiago Krill, perdón. Y bueno, acepto ser oficial mayor de gobernación. Digamos que fue una pequeña aventura de 4 meses. Renuncié irrevocablemente. No me gustó el proceso realmente que se suponía que era el compromiso del gobierno que había llegado al poder después de 70 años del PRI. Pues me pareció pues, lo mismo, más de lo mismo. Negociaban entre ellos, el secretario de Hacienda venía del PRI, el subsecretario de Egresos venía del PRI, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje venía del PRI. O sea, hicieron una mezcolanza como esta que tienen ahorita intentando llegar a la presidencia, que la verdad lo único que asegura es que mantienes el status quo. De ahí, bueno, pues me ofrecen regresar a la compañía en la que yo estaba. Yo decidí tomarme un año sabático e iniciar. Entonces soy un empresario que tiene negocios en bienes raíces, tiene un negocio financiero y tengo un negocio de escuela de artes, todo lo que es música, danza, teatro, sobre todo para niños que tengan la posibilidad de formarse integralmente. Soy padre de 4 hijos, con muchísimos años de matrimonio y ya con 10 nietos. Ese es Gilberto Lozano y que siempre he sentido que tengo que devolverle a México lo bien que yo, a mí, así he sido privilegiado, no me puedo negar, o sea, digamos que sí soñé con quien era, con quien tenía que llegar a ser, pero pues vengo como católico guadalupano desde a mero abajo. No lo digo así en plan arrogante como de repente lo dice Lady Gelatinas o Xochitl Gálvez, que lo trata de usar como un, digamos, un proceso de venta. Yo soy un alma libre. Sí, yo soy pro vida, soy pro familia, soy guadalupano. En esta casa en la que vivo, antes de que se empezaran a instalar los cimientos, lo primero que estaba era una pequeña cascada y la Virgen de Guadalupe que tú tienes a tu espalda, una escultura, digo, hecha en material, si tú quieres, tosco, pero pues antes de que empezara la construcción, como muy guadalupanos que es mi familia, fue lo primero que instalé aquí en el jardín. Y bueno, hasta un pequeño accidente ocurrió a la hora que estábamos subiendo, pues es una escultura como de 1,80 m, casi el tamaño normal, y bueno, no, yo me siento orgulloso de ser un católico. Yo participé en la ACJM, en la Unión Social de Empresarios Mexicanos, en todo lo que eran los movimientos vanguardistas, y no podría decir que soy un hombre de oficio cada domingo, pero verdaderamente creo que los principios cristianos son básicos para que un país se desarrolle, para que un país progrese, siempre con una idea de que no puedes repartir lo que no generas. Hay que generar riqueza. Genera riqueza, todo crece. Y hoy, bueno, pues en Nuevo León vive una situación privilegiada, estamos creciendo al 5%, hay pleno empleo, aquí no hay pobreza extrema, vienen inversiones extranjeras, cosa que yo defiendo porque la gente quiere hacer aparecer esta candidatura fallida de Samuel García como un juego a favor de López. Falso. Aquí Samuel García hace todo lo contrario de lo que ha hecho López con el país. Aquí se viene Tesla. Por cierto, yo disfruto de un auto de esos. 2 de mis hijos también. Y es verdaderamente el futuro. Pues bueno, la inversión de Kawasaki, de Ternium, de los argentinos,
de empresas coreanas, Kia, pues creciendo más. Entonces, aquí vivimos un lunar dentro del proceso socialista a rajatabla que vive la gente del sureste y alguna parte del centro de México y que empieza a invadir a todo el país sirio. Esa es, a grandes rasgos, mi historia. Una historia realmente impresionante, con honestidad del corazón, don Gilberto Lozano. Créame que es muy importante para mí esa entrevista. Gracias a usted. Y oiga, ¿qué significa ser regiomontano de Nuevo León? ¿Hay algunos rasgos que considera endémicos propios de la cultura arraigada que le caracterizan? Yo creo que sí, Sirio. Por cierto, me faltó platicar que por 2 años fui presidente de los Rayados de Monterrey. Una cosa totalmente accidental. Año 99 y 2000. Y bueno, el equipo estaba a punto de descender. Había una presión tremenda. Lo tenía embargado la Secretaría de Hacienda. Se lo entrega a don Eugenio Garza Lagüera y termino yo cayendo ahí como presidente de los Rayados, de que me siento orgulloso porque, pues como yo estaba en el TEC, los Rayados jugaban en el estadio del TEC. De hecho, pagaban una renta por los partidos. O sea, los Rayados no tenían durante muchos años, no tuvieron estadio. Entonces anduve en el mundo del fútbol, debutando a Toño de Nigris, que en paz descanse, con jugadores verdaderamente que los recuerdo con mucho cariño, porque a la vuelta de 3 años ganan el campeonato del fútbol mexicano en primera división, de venir de la parte más baja de la tabla. Me regreso al tema de los regimontanos. Mira, sí, hay algo, Sirio, que es muy propio de Monterrey, y no lo digo en plan arrogante, ni en plan así de sentir una característica superior, no, simplemente que aquí vinieron 12 familias judías, sefarditas, que habían emigrado de España, con sus ritos, sus costumbres, y que venían huyendo de la Santa Inquisición. Y esas familias fueron migrando hacia el norte, llegaron a la Ciudad de México, Zacatecas, Saltillo, y terminaron fundando el nuevo Reino de León, aquí, pues, a escasos kilómetros de donde estoy ahorita. Esas familias finalmente se reconvirtieron, pero ellos fundaron el Monte del Rey por el Cerro de la Silla, que era una montaña muy distintiva y que sigue siendo símbolo de la ciudad, pues con ideas, primero, de huir de la Inquisición. Y la forma en que ellos pensaron que mejor huían de la Inquisición era sentando sus reales, como decían en aquella época, en un desierto. Y al sentar en un desierto donde no había vegetación, lo que había es un pequeño ojo de agua, pues la realidad es que es gente de mucho trabajo y de mucho ahorro. De hecho, la revista símbolo de Monterrey se llama Trabajo y Ahorro. ¿Por qué? Porque al ser un desierto, aquí no se te da que te tiras en la hamaca y te cae una papaya o te cae una guayaba o te cae un mango, no. Hay que chambearle, hay que dar un desierto. Entonces, sí creo que eso influyó, Sirio, en la forma de ser del regiomontano. Y pues sí, a las 6 de la mañana ya está lleno de autos, todo el mundo a chambear. Es gente de mucho trabajo, se le da mucho valor al trabajo, mucho. Aquí lo que impera es la meritocracia. No en la parte política, pero aquí tienes lo que te mereces. Te voy a dar un ejemplo. Don Eugenio Garza Lagüera tenía 4 yernos. Cualquiera pensaría que toca la puerta del suegro y le dice, suegro, pues dame chamba. Sí, claro. ¿Y de qué hacía don Eugenio? Si no me demuestras en otra empresa que no tenga nada que ver conmigo, que no logras un puesto de gerente, aquí ni me toques la puerta, ponte a jalar. O sea, no se vale algo que no te mereces. En eso se es muy, yo diría que hasta cruel, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues es cierto, o sea, se paga muy bien el talento, se paga muy bien el mérito, el esfuerzo, el compromiso, y verdaderamente se le hace mucho el feo a la gente que vive de parásita. O sea, aquí el parásito no es bien visto, la gente que no hace nada no es bien vista, o sea, los haces a un lado. O sea, la persona que te das cuenta que vive de sus rentas y que no genera riqueza, que no genera empleos, es mal vista. O sea, ahí te puedes topar en TikTok algunos ejemplos de juniors de tercera generación que son que verdaderamente gente que ya nada más se la pasa en el libre vivir
aventurero y no producen absolutamente nada. Pues esa gente no tiene amigos aquí, no tiene con quién compartir, porque aquí lo que compartes es eso, es qué estás produciendo, qué estás haciendo. La primera pregunta que se dice, ¿en qué trabajas? Esa es la primera pregunta, Sirio, que aquí te hacen. Aquí no dicen en qué partido estás, no, ¿en qué trabajas? ¿Qué produces? Es una forma de ser. Y sí somos muy directos. Creo que un poco también los climas así, medios extremos, te hace que no quieras perder tiempo. O sea, al pan pan y al vino vino, es una frase muy de aquí, al pan pan y al vino vino. Y entonces, sí, para alguna gente que nos escucha en el centro y en el sur del país, hasta parece que estamos enojados. O sea, dicen, oye, parece que estás enojado. No, así somos. O sea, muchos de nosotros así somos. Sobre todo los que venimos de historia ya, de que todavía se conservan, fíjate, cosas como el tener una higuera, que es muy propia de esas costumbres judías. El cabrito al pastor, los primeros que vendieron cabrito al pastor aquí eran unos primos mayores de mi madre. Fue el primer restaurante que se abrió de cabrito al pastor al público, porque la matanza del cabrito y hacerlo al pastor era muy hacerlo en tu casa, era para la comida tuya, eran costumbres, como la tortilla de harina. Pero ya cuando se vendió al público, nace un restaurante que se llamaba El Principal, en la avenida, digamos, popular de Monterrey, que era la Avenida Madero, y fueron unos, te estoy hablando hace como 60 años, ¿no? Y bueno, pues aquí que los dulces Roje, los dulces El Sello, las famosas Glorias, etcétera, y se sigue conservando. Yo te voy a decir algo, Sirio. Yo vivo aquí escasos 10 minutos de un pueblo mágico que se llama Santiago, donde increíblemente llegó un batallón francés allá cuando las guerras allá de Reforma y que contra Benito Juárez y todo eso, y se quedaron aquí. Se quedaron a vivir aquí. Entonces, oye, hay ahí como un grupo de gentes que te venden elotes desgranados y que te venden piloncillo y que está la molienda ahí aplastando la caña. Dice, oye, estos güeros de ojos azules, ¿de dónde son? No, son tuvieron, aquí hubo un batallón francés que no se quisieron ir. No, aquí se quedaron. Por cierto, a Nuevo León nunca lo pisó Benito Juárez. Aquí no lo dejaron entrar. El gobernador era un señor que se llamaba Santiago Vidaurri, que claro, lo quisieron desaparecer como un héroe. Para nosotros sí es un héroe regional, porque no aceptaba un tipo que se religiera hasta que se murió. O sea, Benito Juárez tiene en su historia temas muy, muy sucios, ¿eh? O sea, yo para mí no es un padre, vaya, un hombre al que se le debería de rendir homenaje. Yo tengo un reconocimiento muy especial, es personal, por José María Morelos y Pavón. Por él sí. Ni siquiera por el padre Hidalgo, fíjate. Padre Hidalgo dijo, viva Fernando VII. El primer mexicano libertador de las Américas que dijo, el poder dimana del pueblo, se origina para el servicio del pueblo, fue José María Morelos y Pavón, en Los Sentimientos de la Nación, 1813, en Chilpancingo, Guerrero. Para mí, ese es un hombre que dijo las cosas antes que el mismo Simón Bolívar, Siri. Yo tengo un reconocimiento especial por el padre José María Morelos y Pavón. Era de un pensamiento muy visionario. Claro, él tenía también pues, algunos detalles propios de la época. Él decía que la única religión que se podía hacer en México era la católica. Está también en Los Sentimientos de la Nación. Pero lo que quería era unificar alrededor de que éramos una nación que tenía historia, que tenía una visión de independencia y que tenía verdaderamente rasgos que nos podían hacer y tener nuestra propia patria. De lo que habían sido las tribus que llegaron acá los españoles y empezaron a ponerles una lengua, una religión, a convertirnos en una nación, pues dejar de depender de España fue un grito muy importante que para mí, el que verdaderamente lo dio, no fue Miguel Hidalgo, fue José María Morelos y Pavón, porque Miguel Hidalgo en el fondo, él lo que estaba buscando era que los criollos, es decir, los hijos de españoles que habían nacido en México, tuvieran los mismos privilegios que los españoles peninsulares, o sea, los que habían nacido en España. Entonces, realmente el que hace un parteaguas y hace una acción disruptiva, a mi modo de ver, muy importante en la historia de México, es José María Morelos y Pavón. Pero volviendo al tema regimontano,
Bueno, pues regimontano significa eso, una montaña de reyes, y es el Cerro de la Silla. Decimos aquí entre los regimontanos, yo por ejemplo cuento mucho esa historia, les dije, mira, les voy a decir cómo somos los regimontanos. Un abuelo mío perdió un peso en un cerro y le rascó al cerro hasta que encontró el peso que se le había perdido. Y por eso el Cerro de la Silla tiene esa forma. Le rascó tanto hasta que encontró el peso. O sea, tenemos muchos chistes de los regimontanos. Fíjate que en general en los teletones y ayuda a la Cruz Roja hay generosidad, pero no nos gusta dar el dinero así nomás porque sí. O sea, a mí me avientas un trapo en el parabrisas y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo te pago el día de hoy, vente a barrer la calle de mi casa y te ganas más. No, es que me voy a ganar más aquí. O sea, no nos gusta mucho eso de la mano estirada y esperando que papá gobierno te dé. Y yo te voy a decir, me atrevo a decirlo y creo que algunos estados tienen esa situación. Si Nuevo León estuviera solo, completamente solo, a lo mejor también Chihuahua, no sé qué otros estados, ya seríamos Japón. Cargamos con la monserga de muchos años de estar entregando un peso a la federación y que nada más nos devuelvan 17 centavos. Ya seríamos Japón. O sea, Nuevo León sería Japón. Ha tenido que cargar con el lastre de subsidiar, no lo digo en plan, parece anticristiano, pero es el subsidio, a mi modo de ver, debe ser de corto plazo. Y de inmediato es, gánatelo, hermano, gánatelo. Te enseño a pescar. No te voy a estar dando el pescado siempre. Esa frase que, por cierto, López Obrador a cada rato le atiza, que es un pensamiento conservador, aspiracionista, neoliberal, pues lo que pasa es que él viene de una vida totalmente parasitaria. Él nunca ha producido nada, ni sus hijos, son los tribagos. O sea, espérate, esa gente vive de los demás, no producen absolutamente nada. Entonces aquí esa gente no entra, ¿eh? Aquí en Nuevo León, Morena nunca va a ganar ni siquiera una diputación local como ocurrió. Aquí los de Morena no ganaron ni siquiera una diputación local, ni siquiera eso, ¿eh? Y si hubo hoy una alcaldía que agarró Morena, es porque se la dejó el que era el presidente del PRI, que se terminó pasando a Morena para, según él, irse a un barco que no se está hundiendo como el del PRI o el del PAN. Porque sí, claro que hay muchos altamontes aquí. Y por eso dices, oye, Tatiana Cloutier nació en Sinaloa, ¿qué anda haciendo aquí en Monterrey? Ella no representa al regimontano, como tampoco Alfonso Romo, que es de Coahuila. O sea, hay gente que no va con la forma de ser del regimontano. El regimontano es trabajo. No me estorbes, compadre. Hazte un lado. Si no ayudas, no estorbes. Ese es el pensamiento. Entonces, por eso, a veces somos muy directos, somos etcétera. Yo creo que ahorita la proporción de carros eléctricos a nivel país, la más grande proporción la tiene hoy Monterrey. Aquí sí hay para cargar carros eléctricos en todos lados, porque se entregan 40 carros diarios, Sirio. Diarios, ¿eh? O sea, te das una idea de cómo la gente está renovando sus flotillas, porque creemos en el aire limpio, y ahorita el aire está contaminado por causa de la refinería de Pemex. O sea, para nosotros es un pecado mortal tener una refinería de Pemex en Cadereyta, a escasos 36 kilómetros de Monterrey, que te avienta cantidades de azufre tremendas, en niveles muy por encima de lo que daña al ser humano, y todos son causados por el gobierno federal. O sea, anoche el gobierno federal, si mañana explotara una bomba en la Cámara de Diputados, en San Lázaro, otra ahí en Avenida Reforma, en la Cámara de Senadores, y otra en el Palacio Nacional, lo único que le puede pasar a Nuevo León es que se va a ir para arriba, en serio, porque ellos son un lastre. Como lo es Xochitl Gálvez, que ya ves cómo tiene empinado el estado de Hidalgo. Nunca ha ganado nada. Sí, sí, así pues son muchos rasgos y definitivamente todo lo que lo comentó de los criptojudíos y la historia de Nuevo León es muy importante. Está Fray Servando y bueno, tanta gente que ha aportado a la política y a la nación. Y la imagen de la Virgen de Guadalupe la puse porque sé que usted es guadalupano, que es católico. También mis papás son profundamente, y claro, en lo personal, por supuesto. Y oiga, don Gilberto. Hay una cosa importante, Sirio, si me permites. Adelante, adelante. Fíjate que somos guadalupanos, somos católicos,
pero se tiene un respeto total. Yo tengo grandes amigos judíos. Tenemos grandes amigos evangelistas o protestantes o metodistas. O sea, fíjate que hay un respeto a la libertad que yo creo que esa es la característica. No es, sí, la mayor proporción somos católicos. O sea, así como decimos, oye, todos nacimos en la maternidad Conchita y todos nacimos en la iglesia católica. Pero hay un respeto a la libertad de fe. Hay un respeto raza y credo, muy fuerte. Entonces aquí tú ves conviviendo tranquilamente. Fíjate, a mí en el año, aproximadamente en el año 2005, organicé un congreso, se llamó Primer Congreso Internacional CER. Era una, por cierto, pedí permiso al Vaticano, porque aquí los cardenales nos ayudaron, porque traíamos al líder de las mezquitas musulmanas de Nueva York, al líder de las sinagogas en Inglaterra, pero al mismo tiempo Ansel Grun, que es un sacerdote franciscano que vive en una ermita, y a Luis Jorge González, que era un sacerdote carmelita, vino el Rinpoche Geshe Lakdor, que por cierto había nacido el mismo día que yo, es el que le traduce todos sus libros al Dalai Lama, y llenamos la Arena Monterrey con más de 10,000 personas para escuchar la relación que hay entre ciencia, salud y la oración, la espiritualidad. Entonces respetamos las espiritualidades. A lo mejor los que menos son respetados aquí son los que no tienen ni siquiera una espiritualidad. Los que, como dicen, son ateos gracias a Dios y dicen que vienen del chango. Pues, sí, vaya, nunca, nunca les refutamos que vienen del chango. Parece que sí, que son un eslabón perdido ahí en la evolución humana y por ello no pueden creer que haya un ser superior que haya creado todo esto. O sea, ¿de dónde viene? O sea, un bing bang. ¿No? No, o sea, entonces reunimos a todas las religiones, como trajimos al doctor Herbert Benson, que fue el primero que descubrió la teoría de la relajación. Trajimos también los estudios del, se llamaba Non-Study, que es un estudio de los cerebros de miles de monjas, y se encontró que todos los que tienen un proceso de oración, de alabanza, de rezo, son menos proclives a enfermedades de tipo Alzheimer, o sea, y en general de salud, o sea, allá mente sana, cuerpo sano, no, alma sana, en mente sana y cuerpo sano. O sea, el alma sana, y fue un impacto tremendo. Y lo que te quiero decir es que me acuerdo del imán, se apellidaba Maful, Maful, era de Nueva York, y me dijo, oiga, señor Lozano, muchas gracias por la invitación. Nunca me podía haber imaginado que pudieras reunir a todas las religiones. Ah, porque vino uno de los apóstoles de la iglesia mormona desde Salt Lake, Utah. Estoy hablando de 2005, y junto con un grupo de compañeros armamos todo eso, y me dijo algo muy importante. Dijo, oye, yo no podría creer que en algún lugar de la tierra pueda juntarse todas las religiones y no haya una sola protesta afuera. ¡Nada, Sirio! ¡Nada! Estábamos conviviendo todos muy bien. Te digo, venía la parte budista de que no, el Dalai Lama no pudo venir, pero mandó al tipo que le traduce todos sus libros, un erudito, el Rinpoche Geshe Lakdor. Y así te podría platicar una experiencia de 3 días. Yo conduje el evento, yo estoy muy conectado en ese tema. Yo le digo a la gente, mira, haz de cuenta que tú tienes un cable, que la vida cotidiana trata de que ese cable lo desconectes de la fuente ilimitada de la energía, Dios. Hay que estar siempre conectándose, porque si te conectas a eso, te conectas a un nivel de energía que te permite ser claro en tu propósito de vida. Y ahí estamos, Siri. Claro que sí, don Gilberto Lozano. Me parece súper importante este aspecto del ecumenismo, de lo que pocas veces vemos de Gilberto Lozano, el haber reunido a gente de todas las religiones, diferentes formas de pensar, e incluso he visto sus entrevistas con gente que es de izquierda y todo eso, y platica perfectamente bien. Entonces,
Le agradezco mucho su respuesta, me parece muy, muy importante lo que acaba de Oye, comentar. Sirio, déjame decirte que, Sí. si me permites, Sí, porque adelante, bueno, adelante. pues la audiencia que va a escuchar el podcast, estoy seguro que pues va, claro, lo hacemos todos, todos estamos en un continuo aprendizaje. Fíjate que yo usaba la palabra ecumenismo también cuando es ese proceso de juntar religiones. Y la gente del Vaticano, porque vino el cardenal Norberto Rivera, que por cierto fue el peor discurso el de él, hubo mucho mejores. Me acuerdo de Niles Monroe, un tipo de la Iglesia Bautista de las Bahamas, que fue el que más aplausos arrancó a la gente, un tipo impresionante, la verdad, Niles Monroe. Pero voy al tema. A mí me hicieron aprender que el ecumenismo es la unión de las religiones en el paraguas cristiano. Y que el mismo Juan Pablo II, cuando ya te juntas con budistas, judíos, que no son cristianos, se llama interreligioso. Ah, muy Es bien. interreligioso. O sea, el ecumenismo es para los que somos cristianos. O sea, yo platico con un bautista, un evangelista, un luterano, un metodista, estás en un proceso ecuménico. O sea, es todo lo que está en el paraguas de la doctrina de Cristo. Pero ya cuando te sales a alguien que tiene una adoración por Buda o por Alá o Mahoma, ahí se habla de interreligiosidad. Y tuvimos mucha suerte porque fíjate que Juan Pablo II, que había estado en Monterrey, cuando se entera de eso, porque él dio su bendición, él había generado un ambiente de diálogo entre las religiones. O sea, él fue a platicar con el Bartolomé, que era el de los ortodoxos, y tuvo también reuniones con los imanes, buscando pues aquellas partes en donde estamos unidos en aceptar que hay un ser supremo que es el destino final que tenemos todos. Muy bien, don Gilberto Lozano. Le agradezco mucho su respuesta, su sabiduría, y no sé si me permite hacer una primera pausa, esta primera parte de la entrevista. Claro que sí, Sirio, con gusto, ya claro que sí. regresamos. ¿De Ahorita nos cuánto tiempo comunicamos. más o menos, Sirio? No, serían como 2 minutos, le envío el link de nuevo. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Gracias, gracias. Nos vemos ahorita. Gracias. Muy bien, ahora. Te espero, Sirio, entro Sí, de nuevo. Sí, claro. Ok, internautas, cibernautas, estamos de regreso aquí con el gran activista, ingeniero, bueno, polímata, es un polímata, don Gilberto Lozano. Nos habló de su vida como empresario y, no sé, nos pudiera dar consejos acerca de lo que, la calidad total y mil cosas más que usted sabe, por favor, su sabiduría como empresario. ¿Qué consejos da a las nuevas generaciones para que logren el éxito en el emprendimiento? Don Gilberto, adelante. Muchas gracias, Sirio. Es muy buena pregunta. Mira, no fue fácil. Yo verdaderamente no me quise quedar con las ganas, como decimos en la vida, de emprender un negocio. Al principio, la verdad, no lo vi tan como negocio y terminó siéndolo. Esta escuela de artes que te menciono, también como la parte de desarrollo inmobiliario, porque yo lo que buscaba era tener mucha libertad de tiempo libre. Pero yo sí formé en mis hijos, sin ningún apoyo de nada del otro mundo, el que fueran emprendedores. Yo les decía, mira, ya tu abuelo trabajó de obrero, yo un ratito y dos fui empleado, y lo digo con respeto a todos los empleados, pero ojalá que logren emprender algo. Cada quien en su rama es un emprendedor, ellos nunca han trabajado para una empresa, los cuatro, y creo que, bueno, pues me voy a un poquito a dirigir a los jóvenes con ese impacto. Lógicamente, el mejor momento para hacer realidad un sueño, pues es cuando no tienes tantos ya compromisos. O sea, hay una época que se te vuelve muy complicado el no tener una estabilidad económica porque tienes que pagar la educación de tus hijos, tienes que pagar su alimentación, todo. Entonces ahí ya no puedes arriesgar mucho. Los primeros años son muy importantes porque es cuando puedes correrte riesgos de emprender una aventura del tipo poner un pequeño negocio.
Esa es una cosa que yo diría. O sea, no quiero decir con eso que ya se cancela esa posibilidad en el futuro, pero se vuelve más complicado, Sirio, y a decirle las cosas como son. Número dos, ojalá que selecciones algo, no para que decir, oye, ama lo que haces. No, para mí es al revés. Haz lo que amas. La consecuencia es que te va a ir bien. Haz lo que amas, o sea, chécate qué son las cosas que te gusta hacer, que tu naturaleza. Yo pienso que todo ser humano tiene un héroe dentro de él. El asunto es encontrar esas fortalezas. Debilidades vamos a tener muchas, pero no, ¿dónde está mi fortaleza? ¿Dónde está tu fortaleza? Te voy a platicar el caso de un hijo mío, que yo me acuerdo cuando tenía unos 7, 8 años, le decía, oye, hijito, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Él me decía, quiero ser cajero de un Oxxo. Y le dije, ¿cómo que cajero de un Oxxo? ¿Por qué cajero de un Oxxo? Dijo, porque manejan mucho dinero. Bueno, él tiene una compañía en la que trabajan 350 agentes con él. Tiene escasos 34 años y lo veo a él totalmente lo que le llaman los campeones olímpicos en el flujo. Es cuando en forma natural tú te dedicas a aquello que es tu vocación. Vocación es vocare, tu llamado. ¿Cuál es tu llamado? Entonces todos tenemos ese héroe y hay que encontrar el cómo haces tu vida alrededor de aquello que amas, que te gusta, que te es natural, que parece que naciste para eso. Yo inclusive en muchas entrevistas de trabajo le decía a los entrevistados, que me dediqué, pues imagínate una empresa de 200,000 personas, pues la parte ejecutiva yo manejaba la selección. Y una pregunta que les decía, oye, ¿qué cosa harías que hasta pagarías por hacerlo? Fíjate, pagaría por hacerlo. Y ahí puedes encontrar o descubrir algunas cosas que son las que te van naturales. Vuelvo a repetir. Hay gente que dice, voy a dedicarme a mis debilidades para tratar de mejorarlas. No, mejor dedícate a tus fuerzas. ¿Cuáles son tus fuerzas? Las debilidades, dedícate a sacarle provecho a tus fuerzas. Si yo no me oriento, sí, claro, hay que tratar de mejorar las debilidades. Oye, Gilberto, es que hablas muy fuerte. Y oye, Gilberto, es que a alguna gente le caes mal y no me importa. Yo tengo una fuerza, comunicar la verdad. Por ahí me voy, se acabó. No estoy para lograr simpatía, ni quiero seguidores. Yo prefiero tratar con gente que tiene libertad de pensamiento y busca también un México nuevo, un México diferente. Entonces, a los emprendedores yo les diría, busquen eso. Creo que ahorita la facilidad que se tiene con el internet, hay una parte, como todo, el yin yang, el taoísmo. El taoísmo te habla de que todo tiene su parte oscura y su parte clara. Bueno, en ese proceso del internet, que también tiene la parte oscura, hay una parte muy interesante. Puedes analizar mercados, nuevas ideas de negocio. O sea, te puedes pasear por todo el mundo, Sirio. Claro. Y yo cuando me traje las ideas de una academia de arte, pues los únicos que manejaban el arte como negocio, que no es negocio, el gobierno. O sea, era ponerle dinero al arte. Y yo digo, no, yo tengo que hacer el arte sustentable, teatro, música, danza, gimnasia artística. Bueno, porque era un poco, yo a mis hijos siempre les dije, fórmense en un triángulo integral. Lo académico, sí, la escuela, pero tienes que practicar un deporte, el que tú quieras, pero practica el tener una condición física. Cuando estuve en la Universidad de Stanford, yo estudié un programa, yo soy exalumno de la Universidad de Stanford. A las 5 de la mañana nos paraban y lo ponían a hacer ejercicio. O sea, tienes que tener toda la energía. O sea, no puedes pensar que de la cama vas a tomar mejores decisiones. Tienes que estar tu cuerpo ejercitado. Entonces, deporte y un arte. Un arte. El que tú quieras. Pues uno le dio por el violín y el otro canta ópera y el otro es compositor de piano. De hecho, este piano que tengo atrás es una promesa que le dije. Cuando me toques una tarantela de Mozart, yo le compré un piano viejo que lo iban a tirar a la basura. Baratísimo, le dije, no te voy a comprar un piano hasta que no me toques una de a de veras, un concierto de a de veras. Eres ingeniero electrónico y tiene una compañía de desarrollo de software, de ERP, Enterprise Resource Planning. En fin, entonces yo a los emprendedores les diría eso y lo digo con mucho cariño, o sea,
hay que buscar el momento y saber una cosa que yo la aprendí vendiendo libros. Vino un instructor, se abrió una posibilidad de tener agentes de ventas que tocaran la puerta para vender libros. Ahorita hablaba de, sí, era la biblioteca de la juventud, los cuentos de Salgari y la Biblia, y vendíamos todo. Y lo que aprendí cuando tenía escasos 16 años es que el tipo que nos dio la instrucción para vender dijo, mira, tú vas a tocar 10 puertas y una te va a comprar. Las otras 9, no. En 3 hasta el perro te van a mandar para que te muerda y te van a correr hasta con malas palabras. Algunos te van a tratar bien, te van a dar por tu lado, pero vas a perder el tiempo. De 10 puertas que tocas, una te va a comprar. Tocas 100 puertas. ¡A tocar! O sea, no debes de tener una resiliencia al no. Y no verlo como un fracaso, sino como una parte del aprendizaje. Entonces, oye, vende. Acabo de oír una cápsula de uno de mis hijos diciendo, llamadas. Si no hay llamadas, no hay abundancia. Si no hay llamadas, no fluye el negocio. Si no hay llamadas, o sea, no, ya no quiero oír los teléfonos. No, es que ahí está el negocio, en el caso de él. Hay muchos tipos de negocios, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero, Sirio, es tratar de responder de que sí es un momento para emprender. Hay que buscar dónde localizas tu negocio. Ahorita, la verdad, poner un negocio en México es un acto heroico, porque la filosofía socialista de poner la mano para que papá gobierno te dé y acostumbrando a la gente a la ayuda de los ninis, a la ayuda de esto y a la ayuda del otro, pues hay mucha gente que se tira en la hamaca y ahí se van a quedar. O sea, la pobreza no la resuelves con eso. No. Los países que tienen resuelta la pobreza es porque han generado riqueza, no porque le han quitado a unos para darle a otros. Eso no jala, porque si le quitas también hay un límite en el que si le quitas de más, la persona dice, espérate, ¿yo para qué invierto aquí? Yo tengo mis inversiones en Canadá. Yo cuando llegó López Obrador, yo puse buena parte de mis inversiones en Montreal, en Canadá, en la provincia de Quebec. Ahí tengo una parte de mis desarrollos inmobiliarios. Entonces, ¿por qué? Porque ellos mismos vuelven poco atractivo la inversión. Claro, el perfil de emprendimiento que yo tenía, pues es el de una persona ya retirada, ya mis hijos todos son independientes, todos están casados. Entonces hay que ver también el tipo de negocio que se adapta a lo que tú quieres. Pero indudablemente, así como ser cabeza de ratón, hacer la cola de un león, pues es una pregunta que uno se tiene que hacer. Y yo lo veo que crecer en el mundo corporativo, pues es una pirámide. O sea, dices, oye, espérate, ya, para mí el puesto que ya seguía era el del hijo del dueño. O sea, era del dueño ya. Oye, sí, es una superempresota y yo tengo no solo más que agradecimiento a la generosidad con la que yo me pude retirar a la libertad completa, porque pues no deja de ser una jaula de oro que dices, oye, tengo que planear mis vacaciones. No, ahorita hago lo que quiera. Desde los 43 años yo hago lo que se me pega la gana, digo lo que se me pega la gana. No le rindo cuentas a nadie más que a mero arriba. Pero a mero arriba, que no es terrenal. Yo reporto a mero arriba. Así es que no me detiene para decir lo que pienso, digo y hago. Trato de hacerlo en congruencia. Trato de hacerlo a mis principios cristianos. Y no me quita el sueño el tema de la popularidad o de si simpatizo o que si Gilberto es esto, Gilberto el otro. Ya estoy entrenado para eso desde hace muchos años. Así es que, compañeros, el fracaso, a veces la cadena de fracasos es la necesidad para que llegue el éxito. Muy bien dicho, don Gilberto. Ya hace rato comentó sobre, no sé si es el o era el hermano de Poncho de Nigris el que me comentó usted. Sí, el hermano de Aldo de Nigris y de Poncho de Nigris fue un jugador superdotado, Antonio de Nigris. Ahorita le mando un saludo a su esposa viuda, Jessica, una bellísima mujer. Y Toño, cuando yo me traje de España a Benito Floro, que había dirigido el Real Madrid, a ayudarme a manejar el equipo de los Rayados de Monterrey,
Me acuerdo muy bien que me dijo, Mister, presidente, oye, qué presidente tan joven. Digo, estoy hablando hace 20 años, ¿no? Porque pues, él era un poco mayor que yo, él era el director técnico, había dirigido el equipo de Kobe en Japón, el Real Madrid, había manejado a Hugo Sánchez, a Iñaki, a Butragueño, jugadores así súper extraordinarios, Javi. Entonces yo me acuerdo que me dijo, oiga, ingeniero, Presi, ¿tú qué tanto te vas a meter a ver los jugadores? Le dije, no, no, no. Para eso te traigo a ti. Mi trabajo es haberte seleccionado a ti, darte la libertad y correrte si no me das resultados. Esa es mi chamba. La parte comercial, la parte de que los Rayados lograr las negociaciones que se necesitan, yo no me voy a meter en lo que es tu trabajo. No te voy a subsidiar. Tú me dices, requiere un extremo izquierdo que tenga estas características, yo te voy a traer tres opciones. Entonces, efectivamente, Benito Floro tenía una disciplina muy del fútbol. Por cierto, licenciado en matemáticas, un hombre que se había hecho en el fútbol realmente por hobby, porque él era licenciado en matemáticas y maestro. Agarra un equipo que era el Albacete, y el Albacete lo sube de tercera división a segunda y de segunda a primera, al grado tal que Vicente del Bosque, que era el presidente del Real Madrid, lo invita a director técnico. Una carrera exitosísima en el fútbol, un tipazo. Y Benito tenía la costumbre de revisar todos los equipos desde las fuerzas básicas hasta el equipo de primera división, porque él decía, Gilberto, tenemos que lograr que haya cantera. Porque casi nos convertimos después, ya que nos retiramos del fútbol ambos. Bueno, él no se retiró, se fue al Villarreal y después anduvo haciendo de comentarista y todo. Yo fui, de hecho, a la boda de su hija Amparo en Valencia, en España. Somos buenos amigos, lo aprecio mucho. Y él fue el que identificó a Toño de Nigris. Dijo, oye, Gilberto, aquí tienes un jugador de nivel europeo. Él hablaba de dos jugadores que para él era a nivel europeo. Uno era Guillermo Chabrán y el otro era Toño de Nigris. Toño de Nigris en ese momento jugaba en Primera A, el equivalente a Segunda División, y él lo debutó en Primera División. Había sido campeón estatal de tenis, jugaba muy bien tenis Toño de Nigris. Tenía unas características de reflejos que era capaz de suspenderse en el aire. O sea, tenía unas cosas verdaderamente que Benito consideraba fuera de serie. Entonces yo le compré la carta a Toño de Nigris. Esa era otra historia porque no se podrían imaginar cómo negocié esa carta cuando la compré. Lo debutamos y pronto llegó a la selección nacional y recordarás un gol de volea al Brasil. Y bueno, en Turquía falleció. Tenía un problema, yo creo, congénito. Y bueno, Dios se lo llevó muy temprano. Yo creo que para reforzar el equipo ahí en el cielo. Yo lo apreciaba muchísimo a Toño y Benito lo veía como un hijo, al grado tal que Benito le pidió a don Alfonso de Nigris, papá de Toño, y a doña Leticia Guajardo de Nigris, que él quería generar, para él la única cosa que le iba a aportar a Toño era disciplina. Entonces, Toño Flores, que era el preparador físico, y Benito Floro, iban antes de las 10 de la noche a asegurarse que Toño de Nigris durmiera bien. Porque ya te imaginas la fama, te llega, olvídate, barrandas te van a sobrar. Y Benito dijo, si vas a llegar al fútbol europeo, vas a tener que hacer un sacrificio. O sea, nada que ver con la vida de su hermano Poncho de Nigris, ¿verdad? Nada que ver. Aldo también hizo una buena carrera en el fútbol. No sé qué esté haciendo ahorita Aldo, que es el tercero, el más chico. Y Toño, vayan mis saludos hasta el cielo, porque es un muchacho, de veras, una excelente persona. Creo que esa fue la plática en la que más nos identificamos Benito Floro y yo. Antes de contratar un futbolista, asegurémonos que sea persona, que sea un ser humano persona. Porque lo que queremos es ejemplo para los niños. No un tipo borrachales que anda en el desmadre. Sí, juega muy bien fútbol, pero esto va a durar poco. Entonces, esta fue parte de la historia de los escasos 2 años que viví en el fútbol mexicano. Muchísimas gracias por la información y datos inéditos que,
creo que nunca le había escuchado en alguna entrevista, he escuchado casi todas sus entrevistas y conferencias, y sí escuché en una entrevista a Poncho de Nigris que comentó sobre su hermano y de Turquía. Y oiga, sí, pues descanse en paz, muy joven, lo lamentamos mucho. Muy joven, muy joven. Sí. Y fíjese, sí, a mí también se me han muerto amigos jóvenes y es algo terrible. Fíjese que usted ha logrado, por ejemplo, en el arte lo que muchos artistas no. Yo estudié música en la UNAM, bueno, primero aquí en Puebla y en el Conservatorio Nacional también y la titulación en la UNAM, pero sí cuesta mucho el que sea un negocio. Pero incluso el gobierno, cada sexenio, con Vicente Fox, con todos, han ido, incluso creo que el presidente ha reducido el presupuesto a la arte y cultura. Así es. Y yo creo que es clave, Sirio. Mira, qué padre nos identificamos. Yo, pues fui un empírico de la música. No te digo que no tocaba guitarra, piano, pero empírico. No, no, la vida no me dio la oportunidad de tener el dedicarme. Tampoco era así algo, vaya, abrumador que puede ser. Yo, mi nieto, un nieto que tengo, este es un guitarrista que yo se lo pongo ahorita a competir a sus 15 años de edad. A Carlos Santana, a ese grado te lo digo. Pero yo lo he estado apoyando mucho en el sentido, fíjate, de motivación, no es nada económico. Está tocando con una guitarra que tenía uno de mis hijos de hace 25 años. Ahora sí le dije, oye, no, a ver, déjame oírte ya en el último concierto que presentó. Diga, ah, caray, Carlos Santana se pondría un susto con Moché, mi nieto. Y le dije, ahora sí te voy a regalar una guitarra de a de veras. Entonces anduve haciendo una investigación, un benchmark así, me dijo, mira, es esta Fender, no sé qué, ta, 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 y me dijo las características, y bueno, va a ser mi regalo de Navidad, pero yo promuevo muchísimo eso. Para mí el arte es clave, además de ser una expresión del lenguaje universal, es un alimento al espíritu, y es una cosa que de desarrollo del hemisferio cerebral, que a veces no usamos muchos mexicanos, o lo usamos para las cosas emocionales, payasadas, telenovelas, pero no para algo, ese hemisferio, que cuando tú ves la matemática que hay detrás de tocar un piano, tocar una tarantela de Mozart o componer, no, de mis respetos. Entonces, yo estoy muy cerca, aquí en mi casa te puedes encontrar un violín, te vas a encontrar un saxofón, te vas a encontrar un de esos que tienen 12 cuerdas, ¿cómo se llama? La guitarra esta que tiene 12 cuerdas. No, fíjese, la cítara o... No, no, la verdad no sé. Fíjese no, que... No es cítara, es bueno, ok. No había es, un arpa, había un arpa. Ahorita, pero yo para mí, el fomentar un arte en los niños es clave. Yo lo haría obligatorio. La disciplina deportiva. En el deporte que quieras, pero tu formación física y tu formación en el arte. Oye, que a mí me gusta la poesía, pues la poesía, la pintura, pues la pintura. Pero agarra un arte, porque te va a dar una concepción del mundo que no tiene el común de la gente. O sea, la gente agarra aquí, agarra allá, anda confundida, no tiene propósito de vida, andan perdidos. Oye, a ver qué dijo Alito Moreno, a ver qué dijo Xóchitl, a ver qué dijo... Dependen de lo que digan los editorialistas, comunicadores, y son fácilmente manipulados. Yo veo la solución de fondo de México en construir ciudadanos. México lo considera una potencia mundial, Sirio, en todos los sentidos. Tiene todo para ser una potencia mundial, todo. Océanos, oro, plata, petróleo, cultura, la gastronomía, tiene todo. Temperatura. Aquí la empresa más importante debería ser Solarmex, no Pemex, Solarmex. Lo que tenemos son muchísimos días de sol. Bueno, por cierto, yo tengo meses de no pagar un centavo a CFE, uso paneles solares y trato de decir al gobierno no le voy a mandar nada. Pero voy al tema que tú mencionas. Esa formación integral que ahorita, imagínate lo que dijo López de la prueba PISA. No, ese es un parámetro neoliberales. No, es que con eso vas a competir en el mundo. ¿Cómo vamos perdiendo competitividad? Estamos en los lugares más bajos en aprendizaje de matemáticas. Las matemáticas lo que te dan es un proceso lógico para pensar. Es una forma en que analizas datos. Entonces, ¿por qué no quieren que aprendan matemáticas? Para poderles decir que México no se ha endeudado.
cuando México ha crecido 60% su deuda desde que llegó López. Pero la gente no lo entiende, no quiere más, rechaza verlo. No me digas que hay 171 mil asesinatos, no me digas que hay 41 mil 223 desaparecidos, no me digas que hubo un exceso de mortalidad de 750 mil personas por el COVID, no me lo digas. O sea, la gente prefiere la telenovela, lo emocional, y no esa parte, tú lo sabes, o sea, poder leer en un cuaderno pautado, leer música, te implica verdaderamente un desarrollo del cerebro que no lo tiene el común de la gente. Y tú te vas, yo estuve 6 meses en Japón estudiando Total Quality Management, todo lo que es administración de calidad total, y ahí es donde para mí fue un poco el disparador, Sirio, de entender que el gobierno es un proveedor de servicios para nosotros. No existe la palabra gobernante en la Constitución. Existe la palabra mandatario, el que recibe un mandato. ¿Y quién se lo da? Nosotros. Pero si nosotros no alzamos la voz y no tenemos la fuerza para creernos que somos el mandante constitucional, el pueblo en donde reside la soberanía, no, pues los políticos están vueltos locos. Son verdaderamente esta casta política del PRI, del PAN, de Morena, del PRD. Son los mismos, por cierto, casi todos. Son las mismas caras de vejestorios, exagenarios. Ahora que presentó Xóchitl su campaña, de veras, te da asco, puro perdedor ahí. ¿Quién ha ganado? Quique de la Madrid, Santiago Krill, Rubén Moreira, impresentables, verdaderamente. Entonces, no. Verdaderamente hay un déficit impresionante de ciudadanía en México. Al grado tal que cuando me dicen, Gilberto, ¿consideras que la ciudadanía está en pañales? Les digo, no, es un feto de 7 meses con posibilidades de aborto. Sirio, la siguiente pregunta. Claro, ya pasando a las cosas que habla sobre México, potencia mundial, ¿qué cosas necesita México para desarrollar su máximo potencial en el concierto de las naciones? ¿Qué cosas recomienda? O sea, propuestas precisas. Mira, las propuestas precisas son verdaderamente a algunos, probablemente los que somos más, ya más, vamos de salida, es acabar con este gobierno, con estos gobiernos, ¿eh? No estoy hablando nada más de Morena, estoy hablando del PRI y del PAN, que se manejan con principios del siglo XIX y XX. No están en el siglo XXI. Ellos se quedaron atrás. Entonces, hay un grupo de mexicanos que nos tocan acabar con ellos, echarlos fuera, para que broten los liderazgos frescos, juveniles, que te hablan verdaderamente y no les asusta que haya inversión extranjera. No les asusta poder platicar con todas las partes del mundo. No les asusta entender que México puede hablarse al tú por tú con las potencias mundiales. Y no solamente recibir a Evo Morales, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel, puro mugre de abajo. Oye, espérate, aquí hay mexicanos que pueden tratar al tú por tú en el foro de Davos, aquí y allá. O sea, oye, que Xóchitl Gálvez, el viaje que se echó fue para ir a conocer a La Paz, Bolivia, a Evo Morales, un líder narcotraficante que incrementó 7 veces los campos cocaleros para hacer cocaína, no para consumo de tipo, vamos a llamarlo así, de tecito. ¿Está comprobado eso? Dices, no, pues ¿con quién te estás juntando? Dime con quién andas y te diré quién eres. Necesitamos gente que se roza a nivel mundial, que tenga la exposición internacional, porque te voy a dar el ejemplo. Roberto Goizueta, presidente de Coca-Cola Company, era en FEMSA Coca-Cola, era dueño del 30% de las acciones Coca-Cola Company en Atlanta. Por lo tanto, él asistía una vez al año a las juntas de consejo de administración. Y entonces cuando nosotros veíamos la ambición de, oye, queremos crecer, don Roberto, queremos crecer. Acuérdate que él era de origen cubano, tipo reconocido en todos Estados Unidos, creo que ya murió, Roberto Goizueta, y nos dijo, les voy a dar un país a ver qué tal lo manejan ustedes. Y nos dieron Argentina. No, pues, chusa.
En Argentina demostramos que éramos capaces de manejar una operación en otro lado del mundo y con mucho éxito, exitosísimo. Después nos dieron toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica, ¿eh? Acuérdate, FEMSA con el gol es la embotelladora más grande del mundo, del mundo. Pero ahí te va. Cuando manejamos bien Argentina, Roberto Goizueta voltea a ver al director general, que era el yerno de don Eugenio, José Antonio Fernández Carvajal, el diablo conocido. De diablo no tiene nada, simplemente que su hermano mayor se llama Ángel. Por eso le dicen el diablo. Es una persona sencilla, tratable, con dones de grandeza, una humildad tremenda, capaz de aprender y capaz de trabajar sobre todo con genios. Eso es lo más complicado, ¿eh? Gente de primera escoge gente de primera. Gente de segunda escoge gente de tercera y de cuarta. O sea, que no le hagan sombra. No, no, no. José Antonio Fernández es otra, podía trabajar con genios. Bueno, ¿a dónde voy con el tema? Volteó y dijo, primero preparen la gente que sean international players. Es ligas mayores. No me vengas con un equipo de tercera división a querer jugar en el fútbol europeo. Así lo interpreté yo. Pero estoy hablando antes de que anduvieran el fútbol, simplemente para usar ahorita las anécdotas del fútbol. Entonces empezamos a traer talento de ese nivel. Gente que estaba acostumbrada a manejar PepsiCo a nivel Latinoamérica, manejar organizaciones que había vivido en 3-4 países. Y con esa gente nos dieron todo Latinoamérica. Con exitosísimo, exitosísimo. O sea, FEMSA hoy vende $27 billones. Es una cosa impresionante. ¿Cómo vas con esta gente, por ejemplo, que rodea a Sheinbaum o que rodea a Xochitl, siquiera pensar que puede ser México una potencia mundial? ¡Imposible! ¡Imposible! A lo mejor se escapa ahí un poquito José Ramón de la Fuente en el caso de Sheinbaum, pero todos los demás están para llorar. Corral es un vil ranchero y pura gente que, vaya, no estoy hablando mal, mi abuelo era ranchero, pero dice, oye, ¿a qué hora vamos a ser potencia mundial? ¿A qué horas tenemos un equipo de trabajo de international players, de gente que es capaz de moverse en cualquier parte del mundo y hablar al tú por tú con Estados Unidos, con Canadá, con Alemania, con Francia, con Inglaterra, con todos? No, te vas a lo chiquito allá, a tercera división, a platicar con Maduro y Miguel Díaz-Canel. No, eso no. Entonces, ¿qué le diría a los jóvenes y a la gente en general? Sí, claro. Hay que creernos que podemos ser potencia mundial y tenemos que estar 100% seguros que estos brutos y burros que manejan el PRI, el PAN, el PRD y Morena no nos van a llevar más que a seguir siendo un país de tercer mundo, porque es la caquistocracia. Caqui, lo peor. Kratos, autoridad. Mucha gente a lo mejor entiende caqui por el lado escatológico, así de que huele muy mal. No. Es una palabra griega, su origen es caqui, los peores. Hoy tenemos el gobierno de los peores, de los peores. Porque aunque me digas que Sheinbaum sacó un doctorado, dime en dónde lo puso en la vida real. ¿Dónde jaló su doctorado? ¿Dónde ejecutó una investigación y desarrollo o una innovación tecnológica? ¡Cero! Porque ella, el doctorado, fue una beca pues para estar metida ahí en la administración pública. Igual que Xochitl, ya estaría quebrada su empresa si no le vendiera contratos al gobierno. Por eso se metió con Fox y hasta le vendió un delito penal de Xochitl Gálvez. Le vendió al gobierno cambio de climas y mantenimiento de climas al gobierno de Fox en su pequeña empresita. Y luego le vendió al de Calderón y luego al de Peña Nieto y le vende a López. O sea, olvídate ya. Ya, eso es para fusilar a una persona. ¿Cómo siendo supuestamente de la oposición le vende servicios tu empresa, de lo cual te beneficias tú y tu familia, a López? No, no, no. Esa es gente corrupta, es gente chafa, es gente corriente. Lady Gelatinas es una farsa, es una simulación de democracia para levantarle el brazo a Sheinbaum. Y Sheinbaum es una continuación de la agenda bolivariana para convertir a México en Venezuela del Norte. México está cada día peor y nos toca a los mexicanos, cuando seamos ciudadanos de 365 días, 24/7, que somos millones y ellos son miles. Y estos cucarachas, estos verdaderas cucarachas, hay que quitarlas, y que las hormiguitas, que somos las que verdaderamente trabajamos,
manejemos el destino del país. Mientras no haya ciudadanía que levante la voz, que los liderazgos salgan y que dejen de decir, no, es que yo no me meto en la política. Bueno, pues a mí mi papá me enseñó eso, no te metas en eso, no te metas en eso. Pero la política se mete en tu casa y quiere cambiar hasta la forma de hablar de tus nietos y de tus hijos. ¿De dónde inventaron eso de magistrade, abogade, diputade, senadore? Aparte de senador, senadora, no, senadore, magistrade, no magistrado ni magistrada. Es una verborrea comunista, o la propia aborto, el derecho irrestricto de la mujer a hacer con su cuerpo lo que quiera. Mientras no haya dado a luz, un día antes puedes acabar con el ser vivo que va en su vientre. ¡Por favor! ¡Cultura de muerte! Pero es increíble, gente que se hace decir católico cristiana, que apoyen a una proabortera como Xóchitl. No se diga Sheinbaum, o sea, la guayaba y la tostada están para llorar las dos. Eso no nos va a llevar, pero si la ciudadanía se deja engañar, no, dejen las urnas vacías, no hay que revocarle el mandato a López. No, el Estado de México va a ganar el PRI porque lleva 100 años ahí, pierde. El INE no se toca. Nos han manipulado como viles rancheritos en un nopal. No, mañana, despuesito, al ratito, ahorita. No, hay que cambiar todo eso. Y hay la gente, afortunadamente, Sirio, hay la gente, pero esa gente no sale, no sale. Y a mí, pues, lógicamente, me dicen todos mis vecinos, mis amigos, la gente con la que me vio en posiciones ejecutivas o de presidente de los Rayados. Gilberto, está loco. Alguien lo tiene que hacer. ¿Quién va a levantar la voz? Sí, tú jugando golf y aquí en el campo y nada, pues ahí a dónde viajamos y qué hacemos y ahora qué carro nos compramos. Oye, nos toca a nosotros hacer algo por el país. No lo van a hacer los políticos. Los políticos, ellos quieren posicionar de que ellos controlan a las hormiguitas. Las cucarachas controlan a las hormiguitas. Y ya vale que tengamos una rebelión las hormiguitas. Pero hoy las hormiguitas ya las están acostumbrando ni siquiera a ayudar al hormiguero, nada más a poner la manita a ver qué limón les entregan las cucarachas. Así es que mientras no tengamos ciudadanía, Sirio, sí, te claro. Lo digo como una persona que ha vivido en 35 países, estamos destinados a ser un país de tercer mundo teniendo toda la riqueza. Estamos parados arriba de un tesoro, pero ni siquiera le escarbamos para sacarlo. Excelente, don Gilberto. No sé si se refería hace rato a la guitarra docerola. No. No, déjame decirte cómo se llama. Porque es la que usan mucho los grupos norteños, Sirio. Ah, no, no. Que tiene 12 cuerdas. No, no recuerdo. Los grupos norteños utilizan mucho eso bajo sexto. Bajo sexto, ah, ok. Se llama bajo sexto. Muy bien, muy bien. Fíjese. Ese guitarra bajo sexto, que la usan mucho, sobre todo la polca norteña, que también viene de un poquito de la tradición judía, que llegó mucho aquí, también viene de la zona alemana, pero fíjate que la polca que tú ves bailar a los judíos allá en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, pues es una raíz de por qué se desarrolló la polca aquí, sobre todo en el norte. Claro. Y ya después aparecieron los Tigres del Norte y aparecieron los Cadetes de Linares y grupos populares, los corridos, etcétera, pues tuvieron una influencia muy fuerte de ese tipo de música que, lógicamente, después se avanzó al grado tal que en Sinaloa las bandas, para mí es algo que yo admiro, me encantan mucho las bandas, claro. Pero a nivel de grupos norteños, pues sí, es el famoso bajo sexto, que es una guitarra pero que tiene 12 cuerdas. Sí, me acordaba del Salterio de David que tenía 13 cuerdas, pero ese no lo... Me gusta mucho la música norteña y la energía de la gente del norte con tanta pasión como usted. Queremos agradecerle a don Gilberto Lozano por su tiempo. No sé si quiere agregar algo más. Me pareció muy interesante lo que dijo de escatológico, porque en el valor polisémico de las cosas, algunos toman escatológico como algo, lo del final de los tiempos. Y otros... Ajá. Y otros es que también hay una concepción de la palabra escatológico
que es la parte sucia de las cosas. Claro, esa es la otra. Dicen que Mozart... Que tiene un sinónimo con excremento, con sí, todo exacto, eso, ¿no? Es, son las dos posibilidades. Sí. Mira, Sirio, yo primero agradecerte mucho esta posibilidad de llegar a una audiencia que probablemente no me ha escuchado. Yo quiero que sepas que estoy vetado en todos los medios. Lo escucho en todos los noticieros, sí. Con Alarraqui, con Sabina Berman, con los mejores. Digo, me sorprende pues, que está vetado. Hubo su tiempo, ahorita estoy vetado. Sí. Hay una total instrucción de cerrarme todos los medios y aprovecharse cualquier errorcito, cosita para... Mira, yo creo que casi no dije ninguna palabra malsonante, sé dirigirme de acuerdo a la audiencia a las cosas, así como tuve una entrevista con Nueva York, pues sí, estaba con mis paisanos, que son albañiles, gente de la construcción, pues bueno, pues nos tratamos de ubicar en un lenguaje que podamos entendernos todos. O sea, pues, a mí no me asusta absolutamente nada, te digo, fui obrero muchos años y en turnos y olvídate, lo que esperábamos era ya podernos ir a la cantina, que cerrar el taller a las 3 de la tarde los sábados para podernos ir a echar unas cervezas. Así es que no me asusta absolutamente nada, ni tampoco los camiones urbanos. Digo, yo mi primer carro lo tuve hasta los 22 años y el primer avión que me subí pues fue realmente ya para casarme, ¿no? Entonces, claro, después me vino una época de pasármela más en Europa que aquí y en Asia. Pero volviendo al tema de la recomendación que yo haría, apreciado Sirio, es todo lo que tú construyas alrededor de tu formación y educación, no te lo puede quitar nadie. Nadie. Esa es la gran ventaja. Te pueden quitar la casa, te pueden quitar el carro, te pueden robar. Lo que tú traes en tu formación, y como bien lo decía ayer una persona con la que estaba platicando, me decía, es que hay un tipo de emprendedor. Sí, claro. Que si tú le quitas todo. Don Gilberto, disculpe, es que aquí la versión de Zoom que tengo nada más ya se terminó. Ah, ya nomás cierro. Pero, gracias, gracias, Sirio, y espero tener otra oportunidad. Dios los bendiga. Dios bendiga a México. Cuando usted diga, por su tiempo. Ahorita ya va a finalizar. Muy bien, nomás lo que quería decir es que si a un emprendedor le quitas todo lo que tiene, en 6 meses lo vuelve a crear. Hemos dicho, les entregamos la parte del país que quieran ustedes los socialistas, la que quieran, la mitad del país para ustedes, la mitad para los que trabajamos. Y si nos quieren dar la peor mitad, la vamos en